Hola amigos, nos encontramos en mi tierra natal, Mazatepe, y hoy nos venimos al Parque Central. Exactamente, estamos en el kiosco donde hoy venimos a conocer un poco más de estos chicos que les gusta el Brace Dance y que día a día se vienen a practicar aquí a partir de las 4 de la tarde hasta que el cansancio le llegue. Acompáñenos y conozcamos un poco más de ellos. Hola, soy Diego y Nacho de Mazatepe, del grupo Anonymous Crew. Estudio en la Universidad de la UNED en Jinotepe y me dedico a bailar breakdance. Llevo practicando es como danza, alrededor de unos 7 años. Bueno, me motivó que esto es un baile poco común y que impresiona a la gente. Entonces, desde pequeño siempre me impresionó la acrobacia y todo. Bueno, este baile yo lo empecé a practicar en Cuba. Yo viví en Cuba 10 años y pues allá aprendí bastante. Y entonces cuando llegué aquí, hice algunos amigos y le dije que les iba a enseñar y aquí empezamos. Bueno, en Cuba es bastante bueno este arte. Hay varios exponentes y son buenos bailarines, entonces pues ellos me motivaron, fueron mi ídolo, pues, algo así. Bueno, el apoyo en sí es como más o menos aquí, nosotros mismos, en nuestro grupo, pues hemos ido aprendiendo, así, solo nosotros, casi. Él es Diego Jeffrey, baila en el grupo Anonymous Crew, junto conmigo, y él le va a explicar alguno de su experiencia. Ok, lo que ahorita le voy a enseñar es en lo que yo me especializo en lo que es el estilo. Les voy a enseñar primeramente lo que llamamos top rope, que es el inicio para empezar una entrada de baile. Entonces, les voy a explicar uno por uno y unas combinaciones. Luego, todo lo vamos a combinar juntos. Bueno, primeramente, todos los pasos tienen que ser al ritmo de la música. Si no, pues, eso es lo principal en este baile. Ahí estamos viendo todos los pasos. Ese es el básico. Con algunos giros. Ese es backstep, doble. Simplemente es lo mismo hacia atrás. Y ahí está el salsa step. Se llama salsa step porque tiene una coincidencia con la salsa. Salsa step hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y combinado con algunos giros. Este otro tipo de salto combinado. Cada quien va a hacer su propio estilo. Estos pasos son de fútbol, los que bailan estilo, fútbol, o sea, freeze, esas cosas. Ahí vemos la combinación de todo. Ya esto es fútbol con las rodillas. Otra vez todo. Siempre el ritmo de la música, es lo principal. Y eso es una freeze. Muy bien, ahora Diego y Nacho va a hacer una demostración de algunos otros. Como verán, el estilo es lo principal que nos gusta a nosotros. Y cada b-boy tiene diferentes formas de bailar. Lo que importa siempre es agarrar el beat de la música. Como pueden ver, ahorita él está realizando diferentes tops. Cada uno depende cómo él lo combina. Según a lo que le gusta, siempre siguiendo el ritmo de la música. Ahora pueden ver una combinación de steel drip y él lo modifica a su manera. Luego él hace varios turns para acoger el ritmo de la música.
se pasa a tip, lo hace doble, como ya dije, pues de lo que a él le gusta. Y sí, esos son sus principales hits. Y esa fue una freeze. Muy bien, ahora lo que va es al fútbol, iniciando con tres pasos, luego kick out, después de esas combinaciones, depende como a él le gustan, tick tip y hace sus encogidas. Muy bien, ahora un 12 tip y continúa. Muy bien, estos son sus knee rocks. Y hace baby freeze para terminación. Bueno, si alguien se quiere integrar a este grupo, pues nosotros bailamos de lunes a viernes, de 4 a 7, y los sábados bailamos como desde las 3 hasta las 8. Y nos pueden encontrar como Jeffrey Serrano en Facebook.
Hola, mi nombre es Christopher, tengo 9 años y me gusta bailar el breakdance. Mi nombre es Axel Sánchez, me gusta practicar breakdance, tengo la edad de 11 años. Hola, mi nombre es B-Boy Arturo, tengo 8 años de edad. Hola, mi nombre es B-Boy Kevin y le invito a los chicos de Mazatepec que vengan a bailar breakdance. Nosotros somos Anonymous Crew.